Vamos con Saori. Apoyemos y vamos a ver lo que Saori nos trae. A lo mejor Saori nos trae una solución tecnológica para poner. Cuéntanos, Saori. No, hoy grande. Vamos a hablar de gafas, porque ustedes saben que. ¿Gafas? Sí. Ustedes saben que todos ahora mismo somos periodistas, ciudadanos, que podemos desde cualquier parte del mundo y desde cualquier lugar en República Dominicana reportar y de esa manera llevar a las redacciones cualquier incidente. En este caso, Ray-Ban se ha unido a una marca que se llama Meta, que también es patrocinada por Facebook, esta gran plataforma para que usted pueda grabar video, tomar fotos con una Ray-Ban. ¿Ah, sí? Sí, sí. El precio es un poquito no asequible todavía, pero realmente es interesante porque... O sea que yo te puedo grabar con mi lente sin tú darte cuenta. Así mismo. Y este video puede durar hasta un minuto. Hay que tener cuidado. Sí, sí, preocupante, porque Laura, a veces yo cuando estoy con las personas, le digo, mira, apaga tu celular, ponlo en modo de avión, porque cuando estamos hablando de algo muy importante, al menos para mí. Y... O sea, ya se está trabajando con la virtualidad para y te muestran las imágenes y tú no sabes cuál es la real o cuál es la esencia. El Facebook News, que es la falsa noticia. Esa es una nueva tecnología que supera todo eso. ¿Sí? ¿Y esas gafas están aquí? No, en Estados Unidos, pero van a comenzar a distribuirse. Con una imagen tuya puedo construirte, incluso ponerte el ambiente a decir completo. Cosas que tú no has dicho nunca. Eso es verdad. El deepfake. El que nos dice ahí, entonces, es una situación fantástica. Pero usted se imagina que lo estén grabando con unas gafas y usted no lo sepa, y de esa manera le estén haciendo una entrevista muy jocosa o algo muy confidencial que usted diga y no lo sabe, y se pueda manipular la información. Es ahí donde las personas dicen que el derecho a la privacidad con el tema pero de la tecnología. Esas gafas son peligrosas. Bueno, esas gafas de entrada pueden dar paso a una serie de delitos importantes. Exactamente. Porque antes hablábamos de un lapicero. Habrá que hacer grabar. Las reuniones, dije, dejen la gafa. Ya no son solo los celulares. El palacio no quita. Solo los celulares. El palacio, hay ciertas reuniones en el palacio quitan los celulares. Pero para que los lentes ahora también. Déjenlos Bueno, en una cajita se en pone. En los bancos te hacen quitar los lentes oscuros. Bueno, quitarte, pero si son oscuros. No fuera. En este caso va a ser peor. Quitarte, si Laura, peor. ¿Qué te parece si te brindo un café antes de pasar al reportaje del día de hoy? Gracias. Buenos días, Carla. Carla, ¿cómo está? Aquí está el cafecito. Oh, Dios de la vida. Y bueno, muchas realmente gracias, el ambiente Carla. Amerita un café. No, pero hay porque una hay está lloviznando. Y hay una cosa importante. Sí, está lloviznando. Pero hay una cosa. Hace mucho tiempo que la privacidad se fue al bollo. Sí, pero es como dice Laura, debemos de regularizar porque el derecho a la privacidad debe realmente de ser regulado. Nosotros no podemos, por ejemplo, cuando vamos a una reunión, mire lo que usted dice, en los celulares de este lado, en esta canastica y vamos a entrar. Porque realmente a veces uno habla temas muy confidenciales o muy personales o algunos proyectos que usted esté desarrollando y usted entiende que los celulares no pueden estar allí. O también, por ejemplo, un lapicero que puede grabarlo a usted estando en una entrevista y usted no lo sabe. Hay muchas formas de manipular la información y de poder sacar tal vez temas que usted no quiere. Que bueno, insisto, esos son avances tecnológicos desde hace muchos años. Pero grabar a una persona sin su autorización es un delito. Exactamente. Pero hay gente que no lo sabe. Así que adelante. Aquí hay muchos delitos. Yo tengo un amigo que lo... Hoy hacemos un clic en tecnología matinal y presentamos la innovación de esta semana. Se trata de la Ray-Ban Story, unas gafas con cámaras para grabar escondidas. Así es, las lentes reproducen música y sirven para contestar llamadas con las manos libres. ¿Hay luz en tus gafas? ¿Eso de ahí son cámaras? ¿Sirven para espiar? Son algunas de las preguntas que las Ray-Ban Stories generan entre quienes nunca han oído hablar de ellas y las ven por primera vez. Estas gafas inteligentes lanzadas por Meta, la matriz de Facebook y Ray-Ban, sirven para hacer fotos, grabar videos, contestar llamadas e incluso reproducir música. Más allá del efecto sorpresa que provocan en un primer momento, también han suscitado algunas preocupaciones relacionadas con la privacidad. De momento, están disponibles en tres modelos y varios colores. A simple vista, parecen unas gafas tradicionales. Pese a que están equipadas con múltiples sensores, son cómodas y bastante discretas. Resulta llamativo que mientras el logotipo de Ray-Ban está grabado tanto en una de las lentes como en las patitas de esta
y la funda de las gafas, en ellas no hay ni rastro de que Meta haya participado en su desarrollo. Configurar las Ray-Ban Stories apenas lleva unos minutos y resulta bastante sencillo. Basta con descargar el móvil la aplicación Facebook View, disponible tanto en la Play Store como en la aplicación Store, y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Eso sí, para hacerlo es imprescindible tener una cuenta de Facebook. En este proceso, el usuario puede escoger en qué idioma quiere que hable el asistente de Facebook. De momento, solo se puede elegir entre inglés de Estados Unidos, Reino Unido o Australia, y como quiere que su voz sea cálida, objetiva, firme, no monótona, musical, alegre o estable, también puede seleccionarlo. Uno de los principales atractivos de estas gafas es que cuentan en los laterales de su frontal con dos cámaras de 5 megapíxeles. Si uno no se fija detalladamente, estos sensores pueden pasar desapercibidos como si fueran accesorios meramente decorativos. Sacar fotos y grabar videos con ellas puestas resulta muy sencillo. Basta con pulsar un botón físico en la parte superior de la patita derecha. También es posible hacerlo sin usar las manos al pedírselo al asistente de Facebook. Aunque hasta ahora las grabaciones han estado limitadas a un máximo de 30 segundos, Meta asegura que se podrán hacer videos de hasta un minuto. Siga con nosotros a la vuelta de un clip. Señores, es como dice Laura, tenemos que tener cuidado cuando estamos compartiendo con personas a veces que son muy allegados a nosotros, familiares, amigos, que no sabemos realmente cuáles son las intenciones cuando estamos con nuestros celulares. Nadie que vaya a reunión conmigo con gafa puesta. Mira esa gafita suya, Geraldino, sí, tan sospechosa. Exacto, esas tuyas son como bifocales. Como que se están pareciendo. No, estas son claras. No, pero no, como tiene que ser oscura. No. No, está a esa de que le da el sol parece que tú eres de la secreta. ¿Sí? Pero ciertamente nos da mucho miedo porque la tecnología va avanzando y algunos realmente tenemos temas, proyectos y demás que sin darnos cuenta podemos compartirlo y pueden luego ponernos en una encrucijada. Realmente las gafas son interesantes porque también nos ayudan a captar momentos, videos, fotos. Es más, yo le voy a decir una cosa. La cantidad de informaciones que se recoge a través de la tecnología, la mayoría de la gente ni siquiera la sabe. Así es. Pero la tiene Facebook, la tiene Instagram, la tienen los gobiernos, la tiene todo. Eso es así. Realmente para este tipo de gafas, por ejemplo, hay que crear una cuenta de Facebook, como ustedes vieron en el reportaje. Entonces estamos dando, vamos a decir, la oportunidad de que conozcan un poco de nuestra persona desde un correo electrónico, número de teléfono, para hacer esta plataforma accesible a todos nuestros datos. Señores, es todo de mi parte. Vamos con Wendy, que tiene el resumen de noticias del día de hoy.